La policía inaugurará este viernes su primer centro de aislamiento para efectivos con COVID-19 y coordinará la apertura de la Fexpo Cruz para uniformados de Santa Cruz. Estamos interactuando a nivel nacional con los directores departamentales de salud para establecer los consultorios ETIS, así como los centros de aislamiento. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz ya contamos con tres consultorios ETIS y Dios mediante, como les habría anunciado, también ya vamos a contar con el centro de aislamiento. La Hostal París, de propiedad de la Policía Boliviana, será habilitada con 60 camas para aislar y tratar a efectivos contagiados con la COVID-19. En Santa Cruz se coordina la apertura de espacios en la Fexpo Cruz para uniformados afectados con la enfermedad mortal. En Santa Cruz contamos con una ETI, más no todavía con el centro de aislamiento. Sin embargo, se está haciendo gestiones para que se implemente este centro en la Fexpo Cruz, como ya se había hecho el año pasado. En Oruro tenemos una ETI y no contamos con centros de aislamiento específicamente para la atención del servidor público policial. Los centros de aislamiento son habilitados ante el aumento de casos de efectivos contagiados con el coronavirus. Hasta la fecha, más de 600 nuevos casos se han registrado en el rebrote desde mediados de diciembre y cerca de 200 policías han fallecido. Según la Dirección de Salud y Bienestar de la Institución Verde Olivo, 23 policías se infectan por día y de 1 a 3 se reinfectan.